pareja escogida por el poder del amor para pasar a la línea de fuego es Luisao y Jessica. Muy bien. Aquí tenemos un menú intenso en esta mesa. No, no, a mí no me quiero que escojan al azar su plato, pero no pueden abrir el plato. Muy bien. Ven, Jessica. Jessica, escojan un plato al azar, no lo pueden ver. Bueno, yo me compré una tanga para modelársela ahí. Todos sentados, por favor, Andreina. Ese. Todos sentados, no se pueden estar parando, ¿ok? Muy bien, vayan a su posición, que yo tengo que super... Vete a tu posición, Lisao, a uno en el platito, oye. Yo voy a... ¿Qué hay que hacer? A checar, lo van a comer. Voy a ver. ¿Qué? ¿Sushi? Ay, no. ¿Quieren cambiar de plato? Les pregunto. ¿Por qué? Cambiamos. No sé. ¿Ustedes deciden conformes con el plato que les tocó? No, pero no sabemos. ¿Saben qué? Quería que pasara, pero no, ya no se puede. Voy a darles una botita de agua. Nada más para que bajen el trago, nada más. ¿Qué es eso? No. ¿Y quién es la que come, la mujer o el hombre? Jessica, no te van a dar algo que te mueras. Aquí está el plato que o sea, una cucaracha no te van a dar. No, prefiero una cucaracha que una víscera, por ejemplo. Pero que es algo rico de comer. Traté de que cambiaran de opinión, pero no se pudo. Un hígado. Jessica, sí es un hígado. Súper asquerosa, Vanessa. Tienen... El tiempo va a correr 2 minutos en lo máximo, lo que más terminan. Puedo perder por default. Jessica, no te rindas. No has visto nada. Soy bien asquerosa. Viajamos a hacer algo rico, te apuesto. Puede ser algo rico. ¿Qué te apuesto una cerveza? ¿Qué puede ser, Luisao? No sé. Yo imagino una hamburguesa en estos momentos. Que no sean vísceras, pollo y eso. Imagino una hamburguesa, pizza. ¿Qué no podría hacer, Jessica? ¿Qué no podría hacer? Guisados de esos. Bueno, a ver, ábrele, Vanessa. ¿Están listos? Ábrele tantito. Muy bien, a la cuenta de tres todos. Échale, mija. Dos. ¿Están seguros? No, sí, cámbialo. Tobillo de leopardo. Te preguntaba. Cámbialo. ¿Vamos a cambiarlo? ¿Están seguros? No, no lo cambies. La verdad, no ese puedo. Es el destino. No puedo. Ah, no, bueno, puedo. Pero no, no. No, sí, sí, sí lo pueden cambiar. No, ¿sí? No lo cambies. ¿Quieren otro plato? Sí, sí, no, pero puede ser peor. Puede ser peor. No. Puede ser peor. No, no lo cambies. Puede ser peor, Jessica. Sí, cambiemos igual. Okay. No, lo cambies. ¡No, Jessica! Sí, tenemos más opciones. ¿Qué fue? ¿Qué plato? Si te están diciendo que no. La primera opción es la que es, Jessica. Coge otro. Ojalá esa sea. Tú escoge. Ojalá esa sea una bola de todo. Si no es tu culpa. De lejos, ¿cuál? Bueno, va a ser. ¿Ese? Aquel. ¿Ese? Yo voy a escoger el mismo. Capaz que este está mejor. ¿Se siente liviano este? Estoy nervioso. Yo también. Eso de saber que no voy a comer me da como ansiedad. Entiendo yo. No es por finura, es porque neta me da tome asco. Ni sé lo que es, jamás decirte. ¿Qué? ¡Ay, no! Pero ya no pueden cambiar. ¡Eso! Ya, ya. Livianito. Yo no sé qué es. O sea, todo es asqueroso. No, ¿cómo crees? Pero otra cosa, ¿tú crees que el poder de la voz lo pondría así? Jessica, le fallaste a tu oráculo. Muy bien. Jessica. Ahora sí. A la cuenta de... Huele como a pollo. ¡Ay, no! Puede ser, ¿no? Huele como a bolas de toro. Cocina. Uy, son ricas. Muy bien. No, mamen. A la cuenta de tres, ahora sí voy a revelar el plato que les tocó. Muy bien. Yo no quiero ver. Todos. ¡Una! Ay, cállate los dos, testículos. ¡Tres! ¡Te lo dije, los testículos! ¡Cállate! No sé qué es. A ver, ¿qué es esto? Una carta. Tienes que traértela. A ver. Una carta. No es un pastel. No. Abre. Yogur. Yogur líquido. Ah. Ah, está bien, está rico. Ah, ok. Ah, está caliente. Tienes que mirar. Vamos a ver en cuánto tiempo pueden terminar el yogur líquido. Pero que yo le doy a él y él a mí. Exactamente, se tienen que dar mutuamente. Suave. Suave, sí. Con todo, sin miedo al éxito. Pero al mismo tiempo. Así como en boda, como en boda. Ya. Así. Muy bien, están listos. Reloj, hay que ver en cuánto tiempo ellos terminan el yogur líquido. En 5,
4, 3, 2, 1 y comienza el tiempo. Te vendo. Este de atrás, muy bien. Voy a verificar. Vayan a su posición. Ay, pesa, chavos. Vayan a su posición. Muy bien, escogieron este plato. Va a estar muy interesante. No sé si darle cubiertos. Somos cavernícola. Ya que están tan peleados, capaz después de esto son los únicos que se van a soportar. ¡Ay, es cebolla! ¡Qué rico! ¿Están listos? ¡Muy bien! Todos, chicos, a la cuenta de una, dos, tres. ¡Efectivamente! ¡Como si fuera manzana! ¡Como si fuera manzana! ¡Cebolla! ¡Ya! Les dije. O sea, sí me gustan los vegetales, pero no eso, ¿no? Dale, como si fuera manzana. ¿Están listos? Andresito. ¿Están listos? Come. En 5, 4, 3. Ahí voy a, te lo voy a dar, pero empieza. No son todas, ¿eh? Una y una. O sea, dejen de comer. No, una y una. Prefiero el yogur. Muy bien, tú le das a él, él a ti, te la termina, listo. No tiene que ser todas, ¿va? En 5, 4, 3, 2, 1, comienza el tiempo. ¿Quién te va a besar, Mare? ¡Olé! ¡No! A mí me encanta el olor a la cebolla, pero no así. No. Cómetela, por favor. Te digo, pareja. ¿Quién es puede comer pasado, vida? ¿Cómo va a permanecer un día? ¿Qué está pasando? Te la comes y me olvido el pasado. Te la comes y me olvido. No. Cómetela, chucha. No. No, no estoy con ánimo de jugar. No estoy con ánimo de jugar. Aquí necesitamos. ¡Ah! ¡Me tiene sin cojones! ¡Sin cojones!
Muy bien. De lejos pueden escoger un plato. Tengo que conversar cosas con Piña. Pueden escoger un plato. No. Elige tú, Edgar. No, me hace acuerdo a otras la suerte. Cosas. Muy bien, espérate. Aquí sí necesitan cubiertos. Ay, Dios mío. No sé si cuchara o tenedor. ¿Qué dices? Me voy a aguantar el... No me vas a vomitar a mí. Y voy para ahí. No. ¿Cuchara? Por favor. Ya sabes. No, no me vas a vomitar a mí. Muy bien. No, estoy nerviosa. Después de esto, no van a tener más hambre el resto del día. Ay. No sé, yo siempre tengo hambre. ¿Tú siempre tienes hambre? ¿Qué podrían comer así y no se cansarían? Pizza. ¿Pizza? Sí, algo pizza más común, algo más helado. Común en las dietas. Helado, me encanta el helado. En las dietas, papa. 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 Ah, espárrago, sí. Le gusta. Qué bueno que les gusten muchas cosas, porque aquí no estamos realmente buscando gustos. Ay, madre. Muy bien, ¿están listos, chicos, para ver qué les tocó? A la cuenta de 1, 2, 3. ¡Ay, qué bello! Buena lección. Puro, me encanta, me encanta. No van a tener más hambre. Muy bien, en 5. Todos los cuatro, días. Todos. ¿Quién ketchup? 2, 1. Empiece. ¿Por qué siempre le haces así al arroz, Edgar? Para que se acabe. Ay, Dios mío. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Tome sus tapitas por si quieren. Para que te quite el hambre, pero no hicieron mal trabajo. Pero no fue lo peor, ¿verdad? No. La cebolla. Delicioso el arroz. Muy bien, me llevaré esto para acá. La siguiente pareja en pasar al área de comida es Miguel y Andreina, por favor. Ay, Dios mío, voy a vomitar. Andreina, echa la que no quiere. No, echa la que no quiere. Ay, por favor, chicos, suéltenme. Y está yendo sola. Ay, no voy a vomitar. Muy bien, Miguel, Andreina, aquí tienen varios platos restantes. Por favor, que no sean. Escojan. No voy a disfrutar esto. Ay, lo voy a disfrutar. ¿Quién escoge? Andreina, la responsabilidad está sobre ti. ¿Qué? Ay, no sé. A ver. ¿Ese plato? ¿Estás seguro? No. A ver, a ver. Muy bien. ¿Están listos para saber qué es? A la cuenta de 3, señores. 1, 2 y 3. Ah. Muy bien. Comenzamos en 5, 4, 3. No, no, no. Siéntate en tu silla. No te tocó este plato. No lo escogiste. No te tocó. En 5, 4, 3, 2, 1. Comiencen. Si lo queríamos cambiar.
Lo voy a poner en el medio. Fred, tranquilo, no estés nervioso. ¿Confías en mí? Sí, no. ¿Qué? No, sí. Perdón, servilleta se borró. Fred, tendrás, no te queda de otra que confiar en mí. Confío en ti, Vanessa. Muy bien. Esto fue un plato rechazado por el primer grupo. Es algo rico. Es algo rico. Listo, Sens. Una, dos. ¿Están seguros que quieren ese plato? 100%. Sí. 100%. Sí. 100%. 100. 100. Muy bien. Vas a comer, sea lo que sea. Julia, ¿lista para todo? No, no. ¿Van a ganar? ¿Ustedes son un equipo que les gusta competir? Ayer pudimos verlo. Me gusta eso. ¿Cómo se equivocaron? Pero yo creo que me se lo va a comer todo, si no voy a comer. Te voy a dar de comer. Muy bien. Una, dos, tres. Está bien. Vamos, adelante. Está bien, está bien, está bien. En cinco, cuatro, tres, dos, uno. Comienza. Muy grande. ¡Aplauso para ellos! ¿Para llevar? ¿Quieren para llevar? No, que el plato estaba por aquí, sí. Oye, lo hicieron bien, ¿eh? Lo hicieron muy bien. No, aquí ya verán. Eso conmigo no funciona. Por favor. Les di chance a cambiar de plato. No, no, ya está, ya está. Muy bien. De una. Plato lleno de sal. Ay. No pesa. No pesa nada. Wow. Tiene carta. Es una. Oh, una carta. Dos, tres. Saquen. Es líquido. Seguro, ¿no? Yogur. Jugo de betabel. Betabel es rábano. Jugo de atalay. ¿Qué es de rábano? Betabel. Jugo de atalay. Yo hubiera perdido. Yo hubiera perdido, ¿sí?, fuertemente. Muy bien. No, ahí tienen que, recuerden, dárselo mutuamente. Claro, le puedo dar así. ¿Listos? En 5, 4, 3, 2, 1. ¡Olé eso! ¡Terminar!
La última pareja. Parece súper salado. Si así lo desea, puede ser Claudia y Shirley. ¿Qué? Interesante. Ah. Si quieren jugar. Tú con Shirley. ¿Tú conmigo? Sí. ¿Ya? ¿Quieren pasar por aquí? Ven para acá, Shirley, Claudia. ¿Tú con quién? Contigo. Ay, sí. Muy bien. Escojan un plato. Escoja, ay, escoja usted. Mía, ¿qué ganas? ¿Cómo? Me la meto el culo. O sea, Andreina nunca regresó. La pobre se desmayó. ¿Me puedes amarrar? Muy bien. Amarrar. ¿Qué plato quieren escoger? ¿Tienen hambre? No. ¿No tienen hambre? Pues qué pena. Ya, amiga, no. Qué pena. Ay, no, me muero. Podemos cambiar, ¿no? Por favor. Podemos cambiar. Ya no hay tiempo. No, sí pueden, la verdad. Ya, cambiar? Sí, debe cambiar. Pero puede ser engañoso lo que están viendo. No necesariamente no, tiene que ser eso. Hay que cambiar. Sí, creo que... A ver. ¿Qué cosita? No puede. No, es que esa cosita dices. No. Otro más. Ah, vayan y escojan Shirley. Otro. El primero. ¿Segura? ¿Segura, Shirley? Sí. Segurísimo. Ya, pero ¿nos puedes mostrar para que nos arrepintamos? Ajá. Voy a mostrarlo. Claro, igual vamos a cambiar. Y ya tienen que cambiar. Lo van a cambiar, claro. Pero ya no pueden regresar. Es para que nos vayamos a arrepentir. Te dije, me voy a arrepentir. Ah, vamos a abrir la hora. Para que se arrepientan. Ajá. Para que se arrepienta. Nos vamos a arrepentir. Ay, no, es ahora. Uno. Al final. Voy. Escogieron el primero. Déjame yo ver. Por acá. Pesa también un poco, menos que el otro. Quien duerma con ustedes puede pasarla muy mal esta noche. No, pero pará. Hemos dicho que lo vamos a cambiar. ¡Ya lo cambiaron! ¡Este es! No, es el mismo, ¿no? ¿Sí? ¡Ay, Dios mío! No. ¡Shirley, te dije! Ay, ¡Te dije! ¡Lo cambiaron! ¡No, ven para acá, Shirley! ¡En una! ¿Con quién duermes? Con Gigi. Dios te bendiga. ¿Con quién duermes? Ah, le queda muy horrible. Jessica, Dios te bendiga esta noche porque no me hago responsable. En una, dos, tres, ahí está. En cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ah, nos tenemos que dar, ¿no? Mañana, recuerden votar en www.elpoderdelamor.tv por su favorito. Estamos muy cercanos para la pregala y gala. Y obviamente su voto es importante. Ahora tienen hambre, no querían. Y ahora tienen hambre. Yo me retiro. Puertas están abiertas. Muy bien. Chaito, chicos.
¿Cuáles son tus predicciones para esta semana? Para esta gala. ¿Otras predicciones? Para la gala. Para la gala. Para la gala. ¿Quién crees que se va a deschongar ahí? No sé, es que en la gala todo puede pasar. No. Pero siempre corre sangre en la gala, así que sangre. No, si esa es la semana del amor, guiño, guiño. Bueno, la semana entonces, pasada felicidad, no había tanta sangre. Felicidad. Felicidad, guiño, guiño. Guiño, guiño. Primera gala. Hay unas lágrimas. ¿Por qué no? ¿Quién llorará en esta gala? Sebastián Omare. Posiblemente Sebastián. Sebastián. Y Mare también. Vamos a tener una Melissa interrumpiendo, eso siempre, ¿verdad? Siempre. Siempre. Oiga. Acotando. No. ¿Cómo se llama? ¿Premier con sus chistes? No es Melissa. Es Patricia. La Diabla ya se Larisa fue, regresó Eli. Jessica. Infaltable. La Diabla se fue, ya está Jessica otra vez. Ando pasita. Supongo que ahora que lograste superarme en cierta forma, no vas a dejar de escribirme tranquila. Por las noches. Supone, igual. ¿Qué va a decir? Y de María, se va a tirar fuerte. Sí, da miedo, man. Ya no quiero jugar. Supongo que ya sabes cómo son las cosas. Oh. ¿Qué? ¿Qué cosas? ¿Y por qué no? ¿Y por qué en vez de eso no tiran un guineo? No. Porque es redondo. Cambio de. ¿Qué tiene que ser redondo? Oye, acá le dan bastante plátano a ustedes, ¿no? Qué rico. Es potasio. A nosotros nos dan dos bananas. Plátano, ¿eh? Pues sí que le va a usar los hombres. Porque de pronto se confunde. Porque de pronto se confunde. Se la tienen con Austin. Y se viene para acá se la mujer. Pues dale, si eso te hace feliz. ¿Qué dijo? Feliz, ¿qué dijo? Okay. Supongo que le tienes cierta bronca a Don Dario. Que la tienes. No puedo responder. No puede responder. Su mirada contestó. Fue tenso ese segundo. El logo le hacía, es que... Por eso le dije, no puedo responder. El tic. Supongo que ahora estás con un brillo muy bueno. Supongo que ya no eres podridosa. Estás muy decidida por Sergio. Supongo. Pero danza primero, lánzala. Pero al que le tiraste no tenés que decirle. El juego, por favor. Supongo. No porque pensás que colgaba. A lanzarlo así. Sí, métanle con fuerza. Como decía acá. Dardos. Bombas. Bueno, dale. Me gusta. Tengo chaleco. Así me gusta más. Tengo chaleco, dale. Supongo que te incomoda que Austin y Gigi estén platicando y conociéndose. Hija. Supongo. Mira, no, quítate eso. Supongo que sabes con quién tienes una conexión y con quién solo una atracción. No la sentí tanto para mí. No tanto. Ojo. No, bueno. De verdad. Es más, ni se me había pasado por la mente. Dame banana. No puedes devolver. Supongo. Pero lanza su fuerza. ¿En serio? Supongo. ¿Tienen algo que decirse? Atracción con Shelly. Esos términos no usamos. ¿Con Shirley? Celos. Celos en tu cara. Está feo. ¡Doña, güey! ¡Ay, no puedo! Pero me dijeron dardos, pues estoy tirando dardos. No, normal, querían hacer el juego bomba. Interesante, ¿verdad? Right? No, pero ¿cómo le vas solo a decir? Pero dijiste que tenía chaleco, pues yo estoy tirando fuerte. Pero yo no me he quejado. Ok. Dale, baby, estoy dispara. Recibiendo. Supongo. Mi queridísima Jessica, que ahora que Sebastián está como que cabizbajo, desequilibrado, este plátano sí está irás verde. A por él. ¿Por qué no? Sabe como agrio, ¿verdad? ¿A cuánto se puede responder?
Eso. Ellos, él también está jugando. Puede ser. Pasa que no tengo historia yo todavía. Sí. No, porque tú sabes que cuando todavía tiene la hoja de vida. La mujer o los hombres cuando están medio inestable, es más fácil entrar. Sí, es una realidad. Es una tarjeta amarilla. Y triste cuando eso pasa. Creo que pronto. Supongo que con la llegada de Sergio ya se te olvidó el nombre de Miguel. Sería perfecto. ¿Puedo contestar? Contéstala, amigo. Melissa, Melissa. Contéstala. Gancha ligado. Alio. Me encantó. ¿Cómo se llama cuando hacen los japoneses? Harakiri. Harakiri. Cuando te matas. Eso. Supongo que Austin todavía le gusta a Elizabeth. Dos presentes en este juego. Qué pena, pero eso no es así. Ahí sí me toca. Mentira. Ahí sí me toca decir que me toca pelear conmigo. Ahí sí me toca echarlo al agua. ¿Qué, pero hay un antecedente ahí? Sí. ¿Sí? Vamos a jugar, supongo. Ah, ok. Sexy. Lo hablamos en la sombra. Ya aprendió la sombra. Sí, hay que aprender rápido, Sergio. Tienes que enseñarle más. Epa, la presión, ¿verdad? Ay. Si me vendes una tarjeta amarilla, le enseño. ¿Qué? Ah. Eso, yo tengo una buena. ¿Qué? Avísame. Tengo una buena. Tengo una buena. Supongo que ahora a estas alturas ya te habrás olvidado de mí. ¿Qué dijo? Supongo que nadie en esta casa sabe. No, no, lo que le dijeron a ella. Grill le dijo algo que va algo con Fred, ¿sí o qué? Le va a dejar a Fred por alguien. Gracias, Melissa. Lo que uno piensa y siente, no. Y es cierto lo que dijo Jill. ¿Qué? No entiendo. Jill dijo, supongo que nadie sabe lo que está en mi cabeza. Supongo que lo tienes a Renier muy enamorado de ti. Ya me fui a poner short porque es mío. Ya me fui a poner short. A ver, Eli, dime si ahí te da. Me voy a ver. ¿Quién le da? Elizabeth, sosténme acá la manzana. ¿Qué? ¿Yo qué? Sosténme acá la manzana, por favor. ¿Ahí? ¿Qué querés? Sosténme la manzana. ¿Te da? Pasa igual que. Pongo. A mí nadie me da. No, yo ya va. Te cogieron. Solo no, porque te tiran. A la que me tira. Ahí llegó. A la que me tira yo. Sí, es que si llegas allá. No? Hoy sí. ¿Por qué no? Supongo que cuando ves a Austin, te arrepientes de haberlo dejado. Dejado, dice que exagerada. Creo que tengo que ponerme a ver ese episodio. Desde un poco más antes. ¿Verdad? Le tengo que dar ahí al capítulo anterior. Capítulo de hija de su madre. Mírala como mastica de una noche. Tú vas a tener la gala, sí o sí. Amigo, no sé por qué siento una tensión acá. Hay tanta tensión en el aire que se... Por eso es que hace calor, sí, igual. Es el aire acondicionado. Creo que subieron la temperatura. Es el aire. Ay, no, es que aquí sí da. Sí, sí da. Sí, acá. No, no me miras a mí. No estoy tranquilo. Sí, acá. Bien atacado al pobre de Fred. Sí, es que está en un lugar normal. Estratégico. Siempre está todo el mundo puede tirar a todo. El más bueno. Al más bueno. Él otra vez. Supongo que... Al más bueno. Él otra vez. ¡La al más flores. ¡Ay, esa es la víctima! Yo me tiro flores. No eres la maldita víctima. Por no decir supongo otra cosa. Supongo que para el lunes ya vas a estar súper decidida por quién. Diablo. Diablo. ¡Oh, rayos! ¿Estás bien? ¿Quieres agua? Quiero como un poquito. No sé. Tengo soda. No sé, ¿por qué como tanto? Tiene mucha ansiedad. Yo no puedo estar quieta. O sea, me tienen aquí sentada, no sé qué hacer, no tengo nada que comer. Si no serías un mueble, como yo. Exacto, y no quiero ser, ¿no? Obvio. Un mueble marcado. Pero un mueble fino siempre. ¿Y tu pin? ¿También? Obvio. ¿Tu pin? Ay, no importa el pin. No, me lo quieres pasar. Yo lo acepto, ¿sí? Lo olvidé en el cuarto rojo, justo ah, lo que lo vimos. Ah, sí, sí, estaba ahí, estaba ahí. Estaba. ¿Cómo así? Es que hubo cuarto rojo. ¿Hubo cuarto rojo? Yes. No sé, no estuve el primer día. Mira. Supongo que en esta gala se va un hombre. ¿Por qué Melissa? Melissa eligió. Porque era algo neutral, no sabía qué era decir. Al aire. Oye, pero tú eres medio cizañero, ¿viste? Porque yo soy la que arma la estrategia. Pero yo pregunto. Sí, la es igual que Alejandro, ahí
tranquilo y todo, pero lanza su comentario. Pero es que son sinceros. Y sabe son sinceros. Entonces, lo que piensan lo dicen, no solo. Gracias. O soy yo. Y Justin, y yo tampoco. No somos. Hablo de él. Vamos. Ay, Dios mío. Ouch. Apúrate. ¿La mordiste? No. Ah. Mira qué ha pasado. Se la han pasado. Tengo una buenísima. Tengo una buenísima. Véndame aquí. Supongo. Lo que sea para tirar. Espera, ¿es fuerte? Para ver si se quita la gafa. Quítate las gafas. Dale. Supongo. Expresión corporal. ¿Cómo? Neutro. Relajado. Relajado. Receptivo. Que. En equilibrio. Ahora sí. Vienes dispuesto a conectar. Ya le habían dicho eso. Le habían dicho eso. Sí, ya lo habían dicho. Está bien, bueno. Y le dijiste pero tú. Sí. Pero para que la, saca la voz. Yo tengo una buena. Creo que el duelo está acá. ¿Por qué te ríes? El duelo está acá. Nervioso. No la quiere agarrar. Algo malo. ¿Por qué será? Supongo que no te quiere ni ver. Prefiero el segmento de Scoopy Lupe. Recién estamos empezando, tranquila. ¿Cómo fue? Otro ya te va a tocar. ¿Sí? Ni bien metas la pata, te va a tocar. Es de un programa de ¿qué tenemos ahí? Ah, yo, usted tiene el programa. Scoopy Lupe. Eso es re mexicano. Sí, es muy re mexicano. Ya, dale, Austin. Supongo que cumplirás esa promesa que hicimos. No puede responder. No. ¿Cuál es la promesa? O sea, sí puede. Apaga tu micrófono. Yo sí quiero saber cuál es esa promesa. Creo que se va a romper acá. No, tira la manzana, tira la manzana. Va a responder. Pásamela a mí. Tembló la casa. Eli, pásamela a mí. Pásame, dale. Yo tengo supongo una. Supongo que tienes mucha cizaña que tirar. Échamela a mí, Grace. Ay, no. En la cara. Échame la culpa. Supongo que todavía no pasas a Shirley. ¿Cómo le pasa? ¿Cómo le gusta? ¿Cómo le gusta este juego, no? Todos están así. Supongo. Ya, bebé. Te voy a hacer un favor. Ajá. Supongo que ya te diste cuenta dónde está puesto el interés de Austin en realidad. No necesariamente. ¡Cállate! El que hable por algo, ¿cómo era? Sí, por algo se defiende. Es muy sencillo. 2 minutos, parejas escogidas por el poder del amor. Van a agarrar un popote, sorbete, no sé de dónde vienen, de qué país. Bombilla. No, esta vez no hay nada como comprometedor, pero si no te preocupes, es literal. Ah, y ponerla ahí, ¿no? Que les dure el oxígeno. Básicamente es eso, me quedo yo con este porque ya lo utilicé. Van a tener 2 minutos, se van a ir rotando la pareja, un chico y una chica, hasta ver quién pasa más pelota succionando. Claro está. Entonces, 2 minutitos, ¿les quedó claro? Muy bien, ¿sí? La persona rota cuando ya pone la bola. Sí, exacto. Cuando pone la bola, va la otra persona, pone la otra persona y así. ¿Cómo están sus pulmones? ¿Todo bien? ¿Todo bien? La primera pareja es... ¡Andreinos! Ay, ¿dónde están? Acá. ¡Andreinos, por favor, pasen la posición! Yo solo sé que el público lo ve todo y estoy feliz. Muy bien. A ver, ¿cómo es esto? Muy bien. Ya lo expliqué, Andreina, hasta usé mis pulmones. Yo también no entendí. ¿Es en serio? Es en serio. Estaba perdido en los brazos de ese caballero. Muy bien. Ay, ¿qué vamos a hacer, Andreina? Van a succionar la pelota y la van a pasar uno por uno. Andreina pone la pelota, después vas tú. Y así por el estilo. Ustedes quieren cantar, hagan ejercicio. Muy bien. ¿Están listos? En 5, 4, 3, 2, 1, a jugar. Thank you.
fuera. Porque hizo otra. Porque tú no, muy bien, vamos a contar cuánto hicieron los andreínos. Hicieron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Doce bolas. No, hicimos cuánto más. Para los andreínos. Doce. Los andreínos. Los andreínos. La siguiente, pareja. ¡Se cerró el diente! ¡Vengan por acá! ¿Están listos? Dos minutos para ver cuántas bolas pueden pasar, succionar de un lado a otro. Recuerden, uno primero, otro después. En cinco, cuatro, tres, dos, ¡a jugar! Señores, van ganando mejor ritmo. Como la tuya. ¿Cómo lo sabes? ¿Visto? Pregunto porque eso hay que saberlo. Muy bien, vamos con la siguiente pareja a la línea de juego. Mariela y Alejandro, por favor. ¿Están listos, chicos? Ya han visto la dinámica. Espero que tengan rapidez, coordinación. Uno por uno, por favor, suelta uno la pelota, puede volver el otro. En cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡a jugar! Trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro. Bien. Mariela hizo tres. ¿Quién recoge pelotas en el piso? Se los voy a agradecer. Gracias. Coach. Muy bien, la siguiente pareja en pasar a la línea de juego es Gris y Sergio, vengan por aquí, por favor. Debutan como pareja en la línea de juego. Gris no puede respirar. Siéntese, por favor, todos. Ando enfermita, pero vamos a hacer el intento. Andas enfermita, pero tú puedes succionar. No puede respirar, Gris, por la nariz. Muy bien. ¿Lista para succionar? ¿Listo, Sergio, para succionar? Muy bien. En cinco, cuatro. Súper competitivo. ¿Qué? Ah, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡a jugar! ¡Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero! Porque no voy a ganar. Mejor cortemos el tiempo. Bueno, no ganaron. ¿Puedo decirles eso? ¿Quieren saber cuántas? Dos, cuatro, seis, ocho. Ocho para esta pareja.
Pero porque sabíamos que en algún momento iba a suceder este tipo de cosas. Y tenemos un popote nosotros allá. La siguiente pareja que va a pasar a la línea de juego es Renier y Melissa, por favor. Vamos a ver cuán buenos son. Ustedes son competitivos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, a jugar. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, señores. ¡Supéralo! Parecía que no, pero lo lograron. Ahora verás. Ah, ok, se acabó, lo cambio. Chicos, ¿qué? En lo siguiente, que también estrenan como pareja la línea de juego, Jillian y Austin, por favor. En 5, 4, 3, 2, 1, a jugar. Comenzamos. Primera pelota, bien. Van bien, tranquilos. Pero saca ese. Saca tu sorbeto. Ya no se sabe. Para el que sepa. ¿Qué pasó? ¿Lo metió otra vez? Sí, lo metió otra vez. Oh, creo. El mojado. A ver. Espérate. ¿Cuál está mojado? Era uno de estos. Era uno de estos tres. Pues saca de todo ese canto y ya. Era uno de estos. Ya. Ok. Muy bien. Bueno, uno, dos, tres, cuatro. No erré ni una. Cinco, seis. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24. Muy bien, no estuvo mal. 27. Te vamos a hacer una pregunta. ¿Con quién quieres jugar? ¿Quieres jugar? ¿Con Shirley? ¿Edgar o con Ricardo? Usted elige. A mí no me veas. Diosito, llévame un rato. Yo opino que fue un momento para usar la moneda. Rápidamente, Claudia. Traigan la moneda, Joséín. Guerreros. A la suerte, un piedra, papel o tijera. Si yo gano, vas con mi roomie. Si tú ganas, ya. El roomie. Y si tú ganas, con el parcero. Ya. ¿Listo? ¿A la primera o a la tercera? Pero en serio, Claudia, tiene muerte. Que acudir a esa bajeza. Escoja y ya. Escoja y ya. Quiera. Bueno, escoja, listo, escoja. Pero es que ese jueguito es que es para mí incómodo, a pesar de que no es un juego comprometedor. Pone al otro en una situación incómoda. ¿Qué? Pone al otro en una situación incómoda. Marica, mejor que el frentero. Ahora, vamos. El otro día ya dañó la puerta. Imagínate lo que viene. Muy bien. Vamos a ver. ¿Listo? ¿No ganas? Se nos sola. Muy bien, listo. Ahora sí se paró está de una. Aquí por una razón, Edgar. Para que la distancia sea un poco más. Gracias. Muy bien, la pareja de Edgar y Claudia van a tener 2 minutos. En 5, 4, 3, 2, 1, a jugar. ¡Nueve!
Gracias. Bravo, bravo. De nada. Muy bien. De nada. Es de los dos. Gran equipo. Perdón, Edgar. Soy experto. Sí, páselo. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, ya no juego. Muy bien. Pero ya hizo todo a la mitad igual. Sí. La siguiente pareja en pasar es Jessica Fred. Constante. Vengan por acá. ¿Están listos? Sí, de golpe. En 5, 4, 3, 2, 1, a jugar. Jessica Fred, pareja primeriza en el área de juego. Sí, muy bien. Bueno, vamos a contar. No hicieron nada mal porque no es un juego fácil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, nada más. Shirley, eres la única que falta y tienes dos opciones. ¡Qué raro! Yo les hago barra. Yo desisto de jugar de una vez. Shirley puede elegir entre Sebastián. No le des el gusto. Y Ricardo. Con Sebastián. ¡Sebastián! ¡Ah! Mira. A la línea de juego, por favor. Sí, sí. En 5, 4, 3, 2, 1, ¡comenzamos! Faltó más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Muy bien, chicos. Eso Ricardo. ¿Qué ha pasado con él? ¿Qué? Eres Marica, por el 9, el que queda. Silencio, chicos. Ricardo, tienes la opción de escoger a cualquier chica y jugar el juego de succionar. Ya sabes que la pelota. Te podemos jugar tú y yo si jugamos. Chico, no, papi. Oye, tú el pote. Vane, y puede ser este hombre, hombre. Tema de competencia amena. Uh-huh. Hombre, hombre. O sin y yo todo el poder. No, él escoge la chica que quiera. Ricardo, es para hoy, Ricardo. ¿Me puedes decir? Claudia. Claudia, escogió a Claudia para jugar a succiona la bola. En 5, 4, 3, 2, 1, a jugar. Vamos.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Bien. Eso quiere decir que los ganadores de Succión a la Bola son Claudio y Ricardo. Quiero decir, como saben... ¡Al moro, mañana tendrán su premio. Muy bien, Claudia, eres el primero y segundo lugar. ¿Cómo te sientes? Primero y segundo, quisiera reclamar... Succionas muy bien. Evidentemente. Es acá donde vemos las habilidades, Moni. Así como buenos pulmones, donde buenos pulmones. Donde las papas queman, ahí es. Así. Muy bien. Chicos, mañana tendrán su premio. Muchas gracias por participar. Pueden volver a sus lugares. Gracias. Chicos, pues yo me despido. Recuerden votar a todos en casita en www.elpoderdelamor.tv. Muchas gracias siempre por estar con nosotros. Yo me despido, los dejo aquí un rato para que sigan compartiendo y compenetrando. ¿Muy bien? ¡Qué rico!